Sean todos bienvenidos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Un placer reencontrarnos con ustedes. Mildred, inmenso honor para todos nosotros poder llegar hasta sus hogares con el objetivo de fomentar la cultura constitucional en la República Dominicana y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre un dominicano que sintonice nuestra señal internacional. Para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ariel, y de inmediato hablemos sobre cuál es el contenido de este programa y abordaremos el artículo 60 de la Constitución que se refiere al derecho a la seguridad social. Para ello nos acompaña la doctora Nélcida Marmolejos. Además, Mildred, nos acompañará también la licenciada María Emilia Vargas Luzón, miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social en representación de los trabajadores de la microempresa. Con ella conversaremos sobre el seguro familiar de salud. Ariel, y para completar con esta triada de entrevistas sobre el tema de la seguridad social, hablaremos con la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la doctora Gina Riaño. Además, Mildred, nuestros acostumbrados segmentos, jurisprudencia constitucional, artículo de la Constitución, efemérides constitucionales y más. Igualmente, y durante todo el mes de mayo, compartiremos un segmento donde analizaremos la sentencia TC 0005 2020 dictada por el Tribunal Constitucional y en la cual se analiza el derecho al trabajo, la vida digna y el desarrollo personal. Ariel, y de inmediato iniciamos con el contenido. Para ello doy paso a mi compañero Guillermo Enríquez, quien le hablará sobre el quehacer de nuestra Alta Corte durante la semana que recién ha transcurrido. Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por el favor de la sintonía. Comencemos con las informaciones. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional conoció y decidió 8 expedientes sobre distintos procesos constitucionales. Entre los casos se encuentran 3 sobre recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 2 sobre recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y 3 sobre solicitud de suspensión de ejecución de sentencia celebrados en una sesión virtual. La reunión de trabajo estuvo encabezada por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara, con la participación de los jueces que integran el Pleno. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando cada semana en la modalidad virtual debido a los protocolos establecidos por la pandemia de COVID-19. Amigos, y el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, acudió a un almuerzo en la escuela Varna Management School. La actividad fue encabezada por su rector, Paulo Alves, y autoridades de esta institución. Durante la visita abordaron la trayectoria de la escuela y la posibilidad de un intercambio académico entre Varna y el TC. Participaron en esa reunión los ejecutivos de Varna, Cristina Reed, directora comercial adjunta al sector público, Fernando Barrero, director académico, e Ignacio Santoni, director comercial. Amigos, aún hay más noticias. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, emitió un mensaje por el fallecimiento del Dr. Pedro Romero Confesor. Queridos compatriotas, a propósito del sentido fallecimiento del doctor Pedro Romero Confesor, antiguo juez de la Suprema Corte de Justicia, antiguo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, abogado, jurista, un ser humano importante en su comunidad y en el país, un hombre de bien. Yo quiero recordar el papel importante que jugó el doctor Pedro Romero Confesor en la reforma constitucional del 14 de agosto del año de 1994, sobre todo en lo relativo a las bases, a la integración en la Constitución de las bases de la independencia del Poder Judicial. El 10 de agosto del año de 1994, en la casa del presidente Balaguer, se produce una reunión con el doctor Peña Gómez para buscar vías de solución a la grave crisis que se presentaba en la República Dominicana como consecuencia de las irregularidades que se cometieron en las elecciones del mes de mayo del mismo año de 1994. Se desarrolló un diálogo entre el doctor Peña Gómez y el presidente Balaguer y aparentemente no se llegaba a ningún acuerdo hasta que el doctor Peña Gómez, de manera enfática, dijo:
bueno, presidente Balaguer, si no se puede, si usted no tiene tiempo para reunirse con nosotros y discutir la salida a la crisis, si eso no se puede, dejemos la cosa así y bueno, no hay ningún problema. El presidente Balaguer, que estaba un poco inclinado en su sillón, reaccionó y aceptó la reforma constitucional que el doctor Peña Gómez estaba planteando, señalando el doctor Balaguer que quizás una comisión podía reunirse a partir de la 1:00 p.m. en el Palacio Nacional para discutirla. Asimismo, él, que parecía no estar tan interesado en la reforma, hasta la determinación del doctor Peña Gómez, fíjense lo que hizo. Por su parte, él elegía como su representante al doctor Pedro Romero, confesor, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y le dice al doctor Peña Gómez, y usted elija dos para integrar la comisión que puede irse inmediatamente al Palacio para redactar lo acordado. Fíjense bien, él nombra al doctor Romero, confesor, y ya su interés era tan evidente que él le dice al doctor Peña Gómez que nombre dos comisionados. Es decir, él tenía uno y entonces le estaba dando al doctor Peña Gómez dos. Era una manera de invitar al doctor Peña Gómez a que ciertamente se sentase en la mesa del diálogo. Así se hizo. El doctor Peña Gómez designó al querido doctor Manuel Esquia Guerrero, que fue consultor jurídico del presidente Salvador Jorge Blanco y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y a este servidor. Desde la noche anterior, cuando me dio el mandato de que escribiera la proclama, que me dio ese mandato en las oficinas antiguas de la Internacional Socialista, en la cocinita que había ahí, me indicó que había cuatro cuestiones fundamentales que él quería que se consagrasen en esa eventual reforma de la Constitución. La no reelección presidencial inmediata, la doble nacionalidad, la separación de las elecciones y la reforma del Poder Judicial, sobre la cual yo tenía en mi vehículo el proyecto de reforma constitucional de la justicia de la Fundación Institucionalidad y Justicia Fijus, de la cual yo era director ejecutivo, pero contando con una dispensa del presidente del Consejo de Directores de la Fijus, el eminente jurista doctor Manuel Vergés Chupani, que me permitió asesorar al doctor Peña Gómez en ese proceso. Trabajamos en ese sentido en la consultoría jurídica del Palacio y en un momento determinado recibimos una versión de dos emisarios del doctor José Francisco Peña Gómez en el sentido de que se eliminara de la reforma lo relativo al Poder Judicial. Este servidor, que tenía mandato expreso y personal del doctor Peña Gómez, indicó que ese asunto lo resolvería, es decir, yo lo resolvería personalmente con el líder del PRD. Es justo señalar, y es de la importancia principal de todo esto. Lo otro es una mención de un hecho histórico que está ya consagrado en uno de los anuarios del Tribunal Constitucional, donde está también la versión del doctor Esquia Guerrero y la versión de don Pedro Romero, confesor, entre otras. Es justo señalar que el doctor Pedro Romero, confesor, desempeñó un papel estelar en ese asunto, indicando que estaba convencido que si no se incluía dicha reforma en ese momento, quizás nunca se realizaría. Posteriormente, cuando le expliqué al doctor Peña Gómez la posición adoptada, me respaldó plenamente y disfrutó ampliamente de su residencia en Cambita el posterior proceso de selección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en 1997, proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde jugó un papel estelar la doctora Milagros Ortiz Bosch. Como se ve, el doctor Romero, confesor, actuó con un sentido país. Era una manera de decirnos
Si no se hace esto ahora, no se sabe cuándo se podrá hacer. Y hay que reconocer en la hora de su partida a la morada del Padre ese rasgo tan importante para la reforma judicial en la Constitución. Y evidentemente, fíjense ustedes, posteriormente él fue juez de la Suprema Corte de Justicia. Paz a su alma, y reconoce el Tribunal Constitucional sus aportes al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Será hasta la próxima, queridas y queridos compatriotas. Artículo de la Constitución. Artículo 60. Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura, miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Mediante la sentencia TC-0520, Derecho al Trabajo, Vida Digna y Desarrollo Personal, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido la importancia de defender derechos básicos como el derecho al trabajo, la igualdad y la dignidad humana, asumiendo que se trata de complementos necesarios que permitan producir los bienes y servicios que hacen falta para vivir dignamente. La aprobación a la impugnación de la norma 101.2 de la ley 63-17 elimina la limitación que establecía la necesidad de tener un mínimo de 21 años y un máximo de 65 para adquirir la categoría de conductor de transporte público. También se abren las puertas para las personas mayores con deseos de trabajar. Tomando en cuenta que la legislación vigente en materia de tránsito de muchos países de Iberoamérica no dispone de estas reglas relacionadas con la edad, el Tribunal Constitucional instituyó que se trataba de una norma que discriminaba a los choferes por la edad. El otro argumento planteado se refiere a la necesidad de respetar la capacidad física e intelectual de cada individuo. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de esta semana nos acompaña la doctora Nélcida Marmolejos, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una especialidad en administración y definitivamente una aguerrida de la defensa de los derechos de los trabajadores de la República Dominicana política. Durante un periodo de su vida fue diputada por ante el Congreso de nuestra República, y definitivamente una carta que les representa es haber sido directora de la DIDA, que es la institución técnica del Consejo de Seguridad Social de nuestra República Dominicana. Bienvenida, doctora, un placer recibirla. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Doctora, iniciamos esta conversación hablando sobre cuáles son los tipos de seguro que contempla nuestro sistema de seguridad social. Bueno, tenemos que remontarnos a que en el año 2001
se aprobó la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Antes de esa época, nosotros contábamos con un seguro social obligatorio y con muchas igualas médicas particulares que las empresas, los empresarios, contrataban para darle servicio a sus empleados que pasaban del salario mínimo y que no estaban cubiertos por el seguro social. Conquista esa que se lograba muchas veces por los pactos colectivos que se discutían en las diferentes empresas. En ese sentido, en el 2001 se dio un salto cualitativo en el país al aprobarse esta ley que dio como resultado a que se creara un sistema mediante el cual se pretende universalizar la población dominicana, la seguridad social, que todos los dominicanos y dominicanas estén afiliados a ese sistema y que reciban beneficios tanto de salud, de pensiones, como de riesgos laborales. Es decir, tres niveles de aseguramiento que le garantice al ciudadano una vida digna y un retiro que no sea deplorable. Entonces, la Constitución de la República vino en el 2010 a crear una base mayor de sustentación a estos derechos individuales que se le daban a las personas, al trabajador o a la persona en sentido general, porque no es una ley para los trabajadores, es una ley para la población dominicana, empleadores y trabajadores. Entonces, en función de eso, la Constitución de la República, más que en esos artículos donde se establece lo que es la ley, la obligatoriedad de la seguridad social y de la salud para el dominicano, en su artículo 60, 61 y siguiente, a nosotros nos interesa más destacar lo que establece el artículo 7 de esa Constitución del 2010, que es que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Eso significa que cada persona tiene un derecho individual a la salud, a la educación, al vestido, y en la seguridad social, obviamente, hay una serie de beneficios que se aprovecha de este artículo, que creo que es lo que le dio una verdadera consolidación a una ley como fue la 8701. Doctora Nélcida, ¿cómo se sustenta el Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¿Cuáles son los regímenes de financiamiento que tiene el sistema? Bueno, eso es muy interesante, sobre todo en esta oportunidad que se plantee, que la gente, que la población lo entienda. El Sistema Dominicano de Seguridad Social, diferente a lo que pasa en otros países con la nueva modalidad de aseguramiento, porque cuando era el tripartismo, el sistema de seguros sociales que existía, que es el sistema bismarckiano, era una parte la financiaba el empleador, una parte la financiaba el trabajador y otra parte la financiaba el Estado. En este caso, cuando vino la capitalización individual o la nueva modalidad de seguridad social, se pasó a una fase diferente de financiamiento. Entonces, en la República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos el régimen contributivo. El régimen contributivo es aquel en el que el empleador y el trabajador aportan para mantener el seguro de salud, seguro familiar de salud, el seguro de riesgos laborales. En el caso de riesgos laborales, solo el empleador aporta, no el trabajador. Y en el caso de pensión, también es empleador y trabajador. Eso es una diferencia bien notoria con relación a otros países. Por ejemplo, nosotros citamos mucho a Chile, que tiene un sistema de capitalización individual, y se dice que nosotros lo copiamos. Cierto es que lo copiamos, pero lo copiamos modificado y ampliado. Porque mientras que en Chile la seguridad social es financiada solo por el trabajador, en la República Dominicana el empleador aporta el 70% para la seguridad social de su empleado y el trabajador aporta el 30%. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con el régimen contributivo. Lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, que es otro tipo de régimen que tiene la seguridad social, que establece la ley 8701, que cubre a las personas que son pobres, de solemnidad, que no tienen un tope de salario mínimo básico para poderse sustentar. Entonces el Estado Dominicano le garantiza a esa persona los derechos fundamentalmente en salud, y se espera que en la medida que se desarrolle la economía y que el país pueda crecer económicamente, pueda darse también una pensión de solidaridad que garantice que aquella persona que es no tiene un empleo fijo, que no tiene una capacidad para generar por sí mismo y por sus recursos una pensión, el Estado pueda darle esa pensión. Entonces, ese es el régimen subsidiado, que tendrían derecho a salud y tienen derecho a pensiones. Las pensiones solidarias. Hay algunas pensiones solidarias que ya están en ejecución, que se aprobó desde el pasado gobierno y que posiblemente se continúe porque eso lo establece la ley 8701. Sin embargo, la parte del subsidiado, nosotros debemos de destacar que fue el primero que comenzó el régimen subsidiado. Este régimen comenzó en el 2002 en
la provincia, en la región 4 de salud, en la Romana, en Barahona, y debemos destacar como un signo muy positivo y de mucha protección social del Estado Dominicano, que desde que se comenzó la seguridad social de régimen subsidiado, nunca el Estado ha dejado de pagar sus obligaciones a la Tesorería de la Seguridad Social para que el pobre de solemnidad que tiene ese seguro le falte. Es decir, el Estado siempre ha estado al día, desde el 2002 hasta la fecha, en su contribución para mantener el seguro, que aquí se dice de SENASA, porque es el Seguro Nacional de Salud, para las grandes mayorías que no tienen acceso y que se ha crecido bastante. O sea, hay una gran cantidad de personas que pertenecen al régimen subsidiado, no toda la población todavía, pero sí una parte muy significativa, muy amplia, y que nosotros lo que quisiéramos es que no hayan tanto afiliados al régimen subsidiado, porque eso significa que hay muchos pobres. Entonces, lo que aspiramos como sociedad es a que mañana ese régimen pueda ir disminuyendo y que pueda ir subiendo el régimen contributivo. Entonces, el último régimen que ya tiene la seguridad social es el régimen contributivo subsidiado, que como todos decimos, es como una cancioncita que se repite muchas veces, todavía no ha entrado en vigencia. Es decir, la seguridad social tiene ya, cumplió 20 años, y este régimen no ha podido entrar en vigencia, y es lógico y entendible en un país con una economía informal sumamente elevada y con pocos mecanismos técnicos que posibiliten recaudar fondos para garantizar una cuota mensual de una persona que vive de la chiripa, como se dice, o que vive con ingresos no regulados, que pueda mantener una afiliación permanente y una recaudación. El Estado no ha podido, o sea, la Seguridad Social no ha dedicado, digo yo, su tiempo a pensar en qué mecanismo podría ser útil para eso. Entonces, lo que yo creo es que hay ya varios proyectos que están planteando que solo se tengan dos regímenes, el régimen contributivo subsidiado y el régimen subsidiado, y que se busque una viabilidad para que el subsidiado, el que sea informal, pase a ser contributivo, definitivamente con mecanismos que la Seguridad Social le garantice poder acceder a sus ingresos y garantizar entonces el pago de sus prestaciones. Hablando justamente en una línea sobre los seguros y la protección social que debe garantizar el Estado, justamente un Estado sustentado en un ideal de alcanzar el Estado social y democrático de derecho, que efectivamente los derechos sociales son el pilar. Hablemos de los seguros de pensiones. ¿Qué es el seguro de pensión y quiénes pueden acceder a él? Mire qué interesante, porque también es una de las cosas que la población tiene que tener conciencia de qué es lo que es un seguro de pensión. El seguro de pensión no es aquel dinero que yo guardo para cuando yo no tenga trabajo, irme, o sea, que esté en mi vida activa como trabajadora, que pueda trabajar, y si me cancelaron de mi empleo, yo voy y busco lo que tengo guardado para mi pensión. La pensión tiene el concepto de protección social cuando ya no podemos, por sí mismo, por nuestra fuerza, generar ingresos. Hemos ido acumulando en una alcancía para que a la hora de nuestro retiro no tengamos que depender del hijo que es médico, de que no pudo ser abogado o de aquel, sino que no sean nuestros hijos nuestra garantía para seguir subsistiendo, sino que sea nuestro propio trabajo y el Estado Dominicano que nos garantice un ingreso digno y que tengamos una vida digna en esa parte inactiva desde el punto de vista productivo. Entonces, el seguro de pensión, o sea, lo que usted aporta para la pensión no es para que se lo devuelvan cuando usted esté produciendo, o porque usted no tenga trabajo, o porque venga una pandemia. No, ese no es el criterio. Las pandemias se asumen con política de Estado, y aquí se ha asumido en gran medida, porque el Estado Dominicano incluso ha subsidiado, el gobierno ha subsidiado a las empresas privadas, para que le den programas de ayuda a aquellos trabajadores que tuvieron que retirarse y no poder asistir, las empresas que tuvieron que cerrar sus empresas. Estuvo el fase 1, el fase 2, que fueron programas que garantizaban que la persona le llegara algo, y ese algo llegaba de 5 hasta 8 mil pesos, o sea, que fue que si ahora mismo le devolviera un 30% a un trabajador, no llega en un mes, en todo lo que le van a devolver, no llega su ahorro a 8 mil pesos. Entonces, esa parte que tiene que ver con esa protección que tiene el trabajador con ese fondo de pensiones, no es para devolverse, sino que tiene que ver con que el trabajador tiene un fondo ahí, lo va a necesitar cuando se retire. El Estado Dominicano tiene que garantizarle, a través de lo que son los instrumentos que se han utilizado, que son las administradoras de fondos de pensiones, tiene que garantizarle ese ingreso al trabajador a la hora de retirarse, no para devolverlo. El dinero de pensión no es para devolverlo por pandemia, no es para devolverlo por ciclones.
Porque no puede una persona individualmente asumir una pandemia, ni puede asumir una calamidad catastrófica como un temblor de tierra. Tiene que ser el Estado, y el Estado lo ha hecho en este caso. Por tanto, porque el sector público, por ejemplo, no dejó de pagarle nunca a su trabajador, a su empleado. Siempre cobraron, nunca se paró, y el sector privado se le auxilió. Entonces, creo que ahí se compensa lo que son voces que dicen que hay que paliar la crisis de la pandemia con los 2 o 3 centavos que tiene la gente ahorrado para una pensión. Doña Nélcida, es muy común escuchar la expresión en el mundo del derecho de la seguridad social a lo que es una pensión de sobrevivencia. Ilustre un poco a nuestros amables televidentes y radioyentes, ¿qué es una pensión de sobrevivencia? Es aquella pensión que reciben los deudos, o sea, los sobrevivientes de un asegurado o asegurada. Es decir, mi esposo y yo estamos casados, fallece mi esposo o fallezco yo, estamos asegurados, tenemos nuestro seguro de pensión. Entonces, hay una disposición de que dice que cuando fallece uno de los cónyuges que trabajan, el seguro de sobrevivencia es para entregarle a esa persona una pensión, si es casado, hasta 5 años, si la persona tiene menos de 55 años, la esposa o el esposo, se le da una pensión hasta por 5 años o hasta que se busque otra pareja, si la busca. Y si tiene más de 55 años, una pensión vitalicia. Más de 55 años, una pensión vitalicia. Y a los hijos, aquellos que están desde cero, desde el embarazo hasta los 18 años, también tienen derecho a una pensión, y hasta los 21 años si estudian. Y si son discapacitados, tienen una pensión de por vida. Entonces, ese es el seguro de sobrevivencia, lo que se le da al trabajador, lo que el trabajador ahorra para que su familia, o la trabajadora para que su familia no quede desprotegida a la hora de que les faltare. Esto es un seguro que las administradoras de fondos de pensiones reaseguran con unas aseguradoras para la hora que viene ese momento, que pase y que usted tenga una vida activa y que tenga que dejar a sus deudos, no la dejen en el desamparo total. Efectivamente. Doña Nélcida, para nosotros ha sido definitivamente un placer recibirle acá, pero yo no la puedo despedir sin antes preguntarle por su experiencia, tanto como sindicalista, como política, pero sobre todo estar frente a la DIDA desde 2002 hasta, bueno, reciente, septiembre de 2020. ¿Qué valoración le merece a usted el sistema de pensiones en República Dominicana? Mira, en sentido general, creo que hemos acumulado mucha experiencia, todos los actores que hemos estado en la seguridad social. Aquí se partió de una ley ciega, o sea, todo fue montándose, cocinándose y sirviéndose de inmediato. Yo creo que se tomaron muchas previsiones que han logrado a largo plazo decir que sí ha sido beneficioso, que sí ha sido productivo. O sea, a mí no me gustaría volver al 2001 cuando venían las igualas médicas, donde usted para afiliarse tenía que tener menos de 60 años, donde usted si tenía un cáncer no podía ser afiliado, donde usted si tenía un problema del corazón o renal no podía ser afiliado. O sea, y había discriminación ahora mismo, y que cada persona, usted tenía un hijo, dos hijos, usted tiene que pagar por usted, por su hijo y por su esposa. Y ahora usted como trabajador puede cubrir su núcleo familiar, es un cambio cualitativo extraordinario y cuantitativo, y no hay exclusión ni por edad ni por enfermedad. Yo creo que eso solamente en materia de salud vale todo lo que nosotros hemos hecho. Lo demás es ir adecuando la carga. O sea, nadie llega al final de la escalera tratando de subir por arriba, sino de tramo en tramo. Entonces yo creo que nosotros en este país hemos ido acumulando una experiencia en la seguridad social. Hay muchas cosas que se han ido logrando, que se han ido conquistando, que se han ido mejorando, y que en la medida de lo posible ya ameritan ciertas modificaciones, porque no está escrita en piedra la ley. O sea, la vida es dinámica, la sociedad es dinámica, las experiencias son muy válidas, y eso realmente nos va a posibilitar a que todos los actores y la población en sentido general contribuya a que se mejore la ley. Y más que eso, contribuyen las personas. Cuando las personas van y se quejan, por ejemplo, a la DIDA es el primer peldaño que permite que la ley haya sido modificada. Hay miles de resoluciones, se puede decir miles, y lo digo sinceramente, porque hasta una coma es una modificación. Hay cientos de modificaciones de la ley 8701 que la han ido adecuando más a los beneficios que dice la ley debe recibir el afiliado. Y eso ha sido fruto de los reclamos que hacen los afiliados frente a esa institución. O sea, resoluciones que han ido garantizándole mayores derechos a la población dominicana. Entonces, nosotros lo que exhortamos es a que la población
siga recurriendo a su mecanismo de defensa, siga recurriendo, y más ahora que la DIDE está en su mejor momento. La DIDE tiene ahora un financiamiento propio que no teníamos cuando estuvimos al frente de la institución, y tiene una personería jurídica que le da potestad para poder, o sea, tiene garras ahora para poder ejecutar cosas y hacer cosas en beneficio de los afiliados. Está en buenas condiciones, con un buen trabajo recorrido. Creo que ese estado de madurez de la institución, junto con la Tesorería de la Seguridad Social, permitirá al país realmente crecer positivamente en los beneficios que tiene la ley y lo que se van a conquistar en la medida de que pasen los días y que los congresistas también asuman lo que han sido las quejas de los afiliados por deficiencia de dicha ley. Muchas gracias, doctora Nelsida Marmolejo, por acompañarnos en este espacio y orientarnos sobre este interesante tema que es el derecho a la seguridad social. Gracias a ustedes. Gracias. Y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, no se muevan, porque tras la pausa continuamos con un interesantísimo reportaje sobre este tema, derecho a la seguridad social. Veamos. La República Dominicana adoptó en el año 2001 el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante la Ley número 87-01, promulgada el 9 de mayo de ese año, la cual trajo consigo la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP y las Administradoras de Riesgos de Salud ARS. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social, la Constitución vigente en ese periodo establecía la Sección 1 de los Derechos Individuales y Sociales que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. El Estado dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos así lo requieran. Mientras que la Constitución vigente actualmente en su Sección 2 de los Derechos Económicos y Sociales establece en su artículo 60, toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. En uno de sus considerandos, la Ley 87-01 establece que es impostergable dotar al país de un sistema de protección de carácter público y contenido social, obligatorio, solidario, plural, integrado, funcional y sostenible, que ofrezca opciones a la población, que reafirme sus prerrogativas constitucionales, tanto colectivas como individuales, y al mismo tiempo que reconozca, articule, normalice y supervise las diversas instituciones públicas y entidades privadas del sector, eliminando las exclusiones, duplicidades, distorsiones y discriminaciones. En su artículo 1 sobre el objeto de la ley dice que la presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS, en el marco de la Constitución de la República, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. La ley se crea bajo los principios de universalidad. El SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Obligatoriedad. La afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y normas que establece la presente ley. Integridad. Todas las personas, sin distinción, tendrán derecho a una protección suficiente que les garantice el disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva. Unidad. Las prestaciones de la seguridad social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional. Equidad. El SDSS garantizará de manera efectiva el acceso a los servicios a todos los beneficiarios del sistema, especialmente a aquellos que viven y o laboran en zonas apartadas o marginadas. Solidaridad.
basada en una contribución según el nivel de ingreso y en el acceso a los servicios de salud y riesgos laborales, sin tomar en cuenta el aporte individual realizado. De igual forma, cimentando en el derecho en una pensión mínima garantizada por el Estado en las condiciones establecidas por la presente ley. Libre elección. Los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente, de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente ley. Pluralidad. Los servicios podrán ser ofertados por administradoras de riesgos de salud ARS, proveedoras de servicios de salud PSS y por administradoras de fondos de pensiones AFP, públicas, privadas o mixtas, bajo la rectoría del Estado y de acuerdo a los principios de la Seguridad Social y a la presente ley. La ley creó las AFP y las ARS. Las AFP fueron creadas como dependencia de instituciones bancarias, mediante las cuales se creó la cuenta de capitalización individual, es decir, cada cotizante tiene su cuenta para disfrutar de una pensión al momento del retiro. Para Giovanni Nina Cruz, experto en derecho laboral y letrado del Tribunal Constitucional, esta alta corte ha venido a fortalecer el sistema dominicano de la seguridad social. En materia de pensiones, el Tribunal Constitucional ha dictado más de 108 decisiones donde está interpretando y aplicando el derecho a la pensión en República Dominicana. Al ser entrevistado en el programa La Voz del Tribunal Constitucional, el jurista hizo un llamado a los organismos de protección a los afiliados a proteger este derecho fundamental. El sistema está llamado a velar por esta protección a este derecho fundamental, no solo en sede administrativa, porque estamos hablando de que se pueda judicializar un conflicto que se puede evitar en sede administrativa, y de hecho el rol de la DIDA es el que es importante dentro de nuestro sistema. Es uno de los pocos países que cuenta con este órgano en sede administrativa para poder solucionar estas situaciones y no verse una persona que reclame una pensión, pues prolongado el tiempo para poder obtenerla. En 2013, el señor Juan Presbítero Meli había solicitado amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, ya que su solicitud de pensión por accidente laboral fue rechazada por la administradora de riesgos laborales. El juez de amparo rechazó su solicitud. Lo que yo pasé ahí, aquí vinieron a embaudarme de allá, de riesgos laborales. Y yo lloré mucho. Cuando se le niega los derechos a un hombre, eso es lo más grande de la vida. El Tribunal Constitucional ordenó revocar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le denegaba su derecho a pensión. Me siento muy agradecido por el Tribunal Constitucional que me ha resolvido mi problema. Actualmente, los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores sobrepasan los 520.077 millones, un monto que para 2017 equivalía a un 15.77% del Producto Interno Bruto PIB de República Dominicana, según datos del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mientras, los beneficios para las ARS desde el 2007 hasta agosto de 2020 superaron los 16.813 millones. Además, de 2007 a 2019, nunca tuvieron un retorno porcentual sobre su patrimonio inferior al 21%, siendo el retorno anual promedio igual al 30%, mostrando un crecimiento consistente, aún en medio de la pandemia que afecta al país y al mundo. Ahora, 20 años después de conocer esos principios, las operaciones de las AFP y las ARS corresponde a los afiliados a la seguridad determinar si se cumplen los objetivos y los principios que enuncia la Ley 87-01. Participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150 mil pesos. Segundo lugar, 100 mil pesos.
Tercer lugar, 75 mil pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Fecha límite de entrega de videos, viernes 11 de junio del 2021. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la cuarta edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo y Santiago. Los interesados en participar deberán elaborar un video sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, con una duración máximo de 2 minutos. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. ¡Anímate y participa en la cuarta versión del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En este momento conversamos con Gina Riaño, quien es la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Con ella conversamos sobre la seguridad social y la pandemia. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias al programa La Voz del Tribunal Constitucional. Un saludo muy especial al presidente, a los magistrados y a los funcionarios del Tribunal Constitucional, con institución con la que tenemos estrechos vínculos de colaboración. Un saludo especialmente por el gran trabajo que realizan de dar a conocer los derechos de las personas en la República Dominicana. Licenciada Riaño, iniciamos esta conversación dándole conocimiento al público dominicano sobre qué es la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y cuál es su función principal. Bien, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que tiene como misión fundamental promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se relacionan por el idioma español y portugués. Dentro de esta gran misión, que es promover el bienestar económico y social, lo hacemos a través del desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de protección social en general en la región. A este organismo internacional, que nació en el año 54, pertenecen los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y más de 150 instituciones de la región que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social y de protección social. Es decir, todas aquellas instituciones que se dedican a otorgar prestaciones de seguridad social, de invalidez, vejez, sobrevivencia, o a aquellas prestaciones de enfermedad general, accidente de trabajo, maternidad y enfermedad profesional, pero además aquellas que se dedican a la prestación de los servicios de salud, de los servicios sociales, de las prestaciones económicas y también de la protección social no contributiva. Así que es una organización que tiene una larga trayectoria de trabajo en la configuración de los sistemas de seguridad social y protección social en la región. Tenemos dentro de las funciones y el plan de actividades que tiene la organización, desde asistencia técnica, cooperación internacional, también formación y para mejorar las capacidades técnicas de los gestores de las instituciones de seguridad social. Porque para la organización es muy importante que los sistemas de seguridad social y de protección social sean, primero que todo, universales, que estén adecuadamente financiados, pero que estén eficientemente gestionados, teniendo en el centro a las personas, a los ciudadanos, que son, en últimas, los destinatarios de nuestras actuaciones. Los ciudadanos, lo más importante. Considerando el rol que asume la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, me gustaría saber cuál ha sido el rol que ha jugado durante este año y medio de pandemia.
Bueno, pues agradezco mucho la pregunta porque la verdad esta organización ha tenido una activa participación desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo por la OMS como pandemia la COVID-19. Empezamos a trabajar activamente con las instituciones para poder apoyar a estas instituciones para fortalecer su respuesta a los ciudadanos y sus familias. La mayoría de las instituciones de seguridad social fueron las que en primera línea atendieron a toda la crisis sanitaria y la posterior crisis económica y social que se derivó de la crisis sanitaria y de aquellas medidas que adoptaron los gobiernos para poder evitar los contagios y contener la pandemia. Así que rápidamente y en el mes de mayo ya teníamos diseñada toda una estrategia para acompañar y fortalecer la respuesta de las instituciones. Esa estrategia la basamos en cuatro ejes. Uno tuvo que ver con el monitoreo y recopilación de todas las medidas adoptadas por los gobiernos para atender la pandemia, desde el ámbito de los sanitario, la protección a los trabajadores de la salud, al trabajador asistencial y a todos los servicios esenciales que fue necesario darles y los servicios y los equipos de protección personal y equipos de protección individual para evitar este contagio. Adicionalmente, en otro pilar, en otro eje de esta estrategia, hicimos análisis técnicos de esas medidas adoptadas y pudimos poner de relieve más de 80 análisis técnicos de todas estas medidas, las medidas adoptadas, más de 170 medidas por los gobiernos de la región. Todos los gobiernos de la región actuaron de una u otra manera, más rápido uno, otros luego, para poder atender esta crisis sanitaria. También apoyamos con intercambio de experiencias, con diálogos ministeriales, como ya había pasado la pandemia primero en Europa, llevábamos 2 meses de diferencia más o menos y pudimos prepararnos y poder apoyar a las instituciones en América Latina. Por ejemplo, hicimos unos seminarios sobre los distintos métodos de protección a los trabajadores, sobre, por ejemplo, respiradores mecánicos para la asistencia, la atención de las unidades de emergencia, la atención en las unidades de cuidado intensivo y hasta preparación psicosocial a los trabajadores de la salud que se vieron abrumados con la cantidad de personas que llegaban a los servicios de servicios sociales y servicios también de salud, porque tuvieron que enfrentar esta pandemia con escasez de funcionarios, sin estar preparados, ni siquiera había mascarillas, tapabocas o los equipos de protección suficientes. Pudimos hacer más de 40 seminarios en los que participaron gestores. Por ejemplo, trasladamos la experiencia de la construcción de hospitales de campaña, de hospitales que se construyeron aquí en 2, 3 semanas, hospitales para poder atender el mayor número de personas que llegaron a demandar servicios de salud. También hicimos diálogos ministeriales para poder intercambiar ideas entre los gobiernos, sobre todo para las medidas de sustitución del ingreso a los trabajadores que no pudieron seguir salir de sus casas para trabajar y que vieron suspendidas la actividad productiva. Por ejemplo, hicimos análisis sobre los distintos mecanismos de sustitución del ingreso, el ingreso mínimo vital que configuró España rápidamente, el ingreso familiar de emergencia que también diseñó Argentina, el ingreso mínimo solidario de Colombia, en fin, distintos países que también usaron los mecanismos que ya traían de asistenciales, como por ejemplo las transferencias no condicionadas y las transferencias condicionadas a madres por tener sus hijos vacunados o en el sistema educativo. De manera que este intercambio de experiencias fue muy interesante. Fueron muy enriquecedoras estos intercambios que permitieron también a los países mejorar
introducir mejoras en sus propias actuaciones y en sus propios programas de recuperación. Igualmente, pudimos hacer muchísimos cursos de microformación en determinados temas muy puntuales, como por ejemplo la atención psicosocial a los trabajadores, como por ejemplo la entrega de medicamentos, alimentos a la población fuera de los servicios sanitarios, y esto nos ayudó también a tener un panorama general de las medidas adoptadas por los gobiernos en la región. Como es de conocimiento de todos, cada uno de los estados ha asumido políticas públicas y con ellas medidas que probablemente para algunos afectan la seguridad social, para otros no. ¿Cuál es su consideración? Mire, muchas de las medidas adoptadas por los gobiernos y que fueron prestaciones en general no contributivas y de emergencia podrían ser la base de la configuración y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de los sistemas de seguridad social y de protección social en general, porque la pandemia vino a interactuar con las debilidades y deficiencias que tenemos en la región, principalmente la desigualdad, la informalidad, porque en promedio en América Latina el 50% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad. ¿Quiere ello decir que no están afiliados a un sistema de seguridad social que les pueda dar una protección a las contingencias que los trabajadores puedan tener, una contingencia sobre un accidente laboral, una enfermedad profesional, entre otras cosas? Tratamos estos temas en muchos de los seminarios de intercambio. ¿Qué países adoptaron la COVID-19 como una enfermedad profesional o la trataron como un accidente laboral? Porque muchos de los trabajadores de la salud en la región se contagiaron con la pandemia, con este virus, y ese manejo de esa situación sobre si era una enfermedad profesional, si era un accidente laboral, si tenía una incapacidad temporal, cómo cubrirla. De manera que la pandemia en realidad nos ha venido a enseñar, y las lecciones aprendidas es que debemos fortalecer los sistemas de protección social, que debemos reforzar la seguridad social, superar la informalidad, porque los más afectados han sido los trabajadores más vulnerables. Y la verdad, el resumen y la afectación que ha tenido América Latina de esta pandemia ha sido la región más afectada del mundo. América Latina apenas somos el 8% de la población, representamos el 8% de la población mundial, pero hemos aportado el 30% de los fallecimientos, de manera que esta pérdida de vidas humanas es una pérdida que no podríamos cuantificar realmente, porque es una pérdida sustancial. La economía, la productividad que se contrajo enormemente, mientras que en el mundo el PIB pudo haberse contraído un 3%, en América Latina el 7%. Perdimos empresas, según Cepal, más de 2.700.000 pequeñas y medianas empresas se destruyeron, y estas pequeñas y medianas empresas normalmente están a cargo de emprendedores y de mujeres. Y también decir que hay un impacto diferenciado de la pandemia entre hombres y mujeres. Desafortunadamente, las mujeres son el 70% de los trabajadores de los servicios de salud, de los servicios sociales, de la atención asistencial, de cuidados, y han resultado más afectadas por esta pandemia. Han perdido más sus trabajos. La tasa global de participación de las mujeres bajó sustancialmente, y el 12% de las mujeres perdieron sus empleos. De manera que la recuperación a la que tenemos que abocar inmediatamente es una recuperación resiliente, sostenida, y queremos que la salida de esta crisis sea mejor. O sea, que recuperemos una normalidad, sí, pero que mejoremos nuestros sistemas de seguridad social, nuestros sistemas de protección social, porque hay una unanimidad entre los organismos internacionales, las agencias de Naciones Unidas, como la OIT, como la CEPAL, como la OPS, incluso organismos como la OCDE, organismos internacionales muy potentes, están pidiendo a los gobiernos
el fortalecimiento de los sistemas de protección social, porque es posible que tengamos otras pandemias y otra crisis como la actual y debemos estar preparados. De manera que hay que mejorar la financiación de los sistemas de salud, hay que fortalecer la institucionalidad, hay que mejorar la cobertura, lograr la universalidad de los sistemas de seguridad social y de los sistemas de protección social y empeñarnos en relevar, rescatar esa legitimidad que tienen los sistemas de protección social en la región. ¿Cuáles de estas medidas usted considera que los estados deben descontinuarlas ya para evitar que continúe afectando la seguridad social? Bueno, algunas medidas temporales que fueron simplemente diseñadas para atender la emergencia, pero que rápidamente recuperaron la normalidad de las otras, de las prestaciones que normalmente se prestaron. Por ejemplo, esas ayudas temporales de emergencia, de ayuda de alimentos o, por ejemplo, medicamentos o atención de emergencia que se diseñaron para su caso, son transitorias. Y la verdad, la financiación de estas medidas también va a tener que empezar a mirarse, porque mucha de la financiación tiene que ver con endeudamiento de los estados. Ningún estado estaba preparado para esta situación. El enfrentamiento de la vacunación universal rápidamente y gracias a que la ciencia ha avanzado, se pudieron desarrollar vacunas. Dicen que hay más de 200 vacunas también en proceso de desarrollo científico y rápidamente se pudo obtener las autorizaciones por parte de las agencias del medicamento, en este caso la europea, y las instituciones competentes en los países para autorizar la aplicación de las vacunas. Ahora el gran reto es universalizar esa aplicación de las vacunas para que todas las personas puedan acceder de manera libre a las dosis que le corresponden con las vacunas que los países puedan ir adquiriendo. Yo creo que es necesario que la política social de los países se le dé mayor atención. Claro, tenemos que, el desafío primero es la recuperación también económica, y para que tengamos una recuperación económica tenemos que brindar empleos de calidad. El empleo ha resultado muy afectado. Los jóvenes son también otro colectivo muy afectado durante la pandemia porque, por supuesto, no pudieron muchos seguir estudiando porque pasar al teletrabajo y a la teleeducación es sencillo decirlo, pero no tenemos cobertura universal del Internet. Por ejemplo, según CEPAL, 70% de los alumnos en muchas regiones de América Latina no tenían conectividad para poder acceder a la teleeducación. También tenemos que rescatar temas positivos de esta pandemia, y es que la digitalización se aceleró. Esta transición tecnológica que ya estábamos viviendo, porque vivimos tres transiciones en esta época: la transición demográfica, la transición ecológica y la transición tecnológica, esta cuarta revolución industrial. Y esa digitalización se ha acelerado en esta época. Dicen los expertos que lo que esperaban que se sucediera, esta evolución de la digitalización en 5 años, se dio en este periodo de la pandemia. De manera que muchas de las actividades que antes hacíamos de manera presencial, ahora se van a quedar como para realizar de manera virtual, como esta actividad que estamos teniendo en el día de hoy. De manera que rescatar también lo positivo que deja la experiencia de haber pasado por esta situación. Frente al teletrabajo tenemos mucho que decir, y esta organización lo dijo oportunamente: hay que adaptar los puestos de trabajo para el teletrabajo. Una cosa es el trabajo en casa y otra cosa es el teletrabajo regulado, reglamentado, para evitar
por ejemplo, que los puestos de trabajo no sean adecuados, que ergonómicamente tengamos las condiciones de un teletrabajo que evite accidentes laborales, que evite una enfermedad profesional, el derecho a la desconexión. Son muchos los temas que surgen a partir también de estas nuevas modalidades de trabajo, que no es solamente el teletrabajo, el trabajo a través de plataformas. Si estos trabajadores son considerados autónomos por las legislaciones de los países o son trabajadores de la empresa que los está contratando, estamos viviendo una completa revolución en el marco de unas transiciones que todavía no hemos podido gobernar del todo, el envejecimiento de la población, que lo estamos viviendo y que América Latina hoy tiene más de 50 millones de personas mayores de 60 años que tampoco tienen el acceso todos a la digitalización ni el conocimiento para la informatización, que también se aceleró. Y tenemos que abocar muchísimos otros retos, como la afectación de la salud mental de la población, porque después de esta pandemia hay una afectación de las personas en su conjunto y de los trabajadores en particular. Psicosocialmente tenemos unos riesgos que también se aceleraron con esta pandemia, de manera que son retos y desafíos a abordar, y para abordarlos, tengo que decirles que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nos ponemos a disposición para acompañar a nuestras instituciones en fortalecer esa respuesta y en abordar estos retos y desafíos de manera más informada, porque lo que hacemos desde esta organización es promover ese intercambio de experiencias, ese fomento del conocimiento de la seguridad social. Tenemos que abocar la mejora de la cultura de la protección social, mejora de los hábitos de vida saludable, mejora de la prevención en todo caso, y es una cultura que hay que generar. Nos damos cuenta que la seguridad social es un derecho fundamental, es un derecho humano que se debe garantizar, y gracias a instituciones como el Tribunal Constitucional, que da una protección y garantiza que esos derechos fundamentales se puedan realizar y se le puedan garantizar a las personas. La seguridad social, como decía Beveridge, es una amiga que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. No hay ningún ciudadano que no pase en algún momento por los servicios de la seguridad social. De manera que tenemos que cuidarla, fortalecerla, mejorarla, actualizarla, y ahora nos enfrentamos también al reto y al desafío de digitalizar la gestión de la seguridad social. Así que estamos trabajando en esa dirección y con ello seguimos desde la organización aportando a las instituciones para que puedan enfrentar este reto y que cuenten con la organización para lo que consideren que podemos apoyarlas. Desde la perspectiva de la seguridad social, ¿cuál considera usted que es el reto principal que tienen los estados en este proceso de vacunación contra el COVID-19? Bueno, con el tema de la vacunación también, como vimos, la gestión de esa vacunación, la adquisición de las vacunas, nosotros vimos que fue un poco caótica la adquisición de estas vacunas, que había que ofrecer un mejor valor para poder tener la garantía de las vacunas. Yo creo que son un bien público esencial que se debe tratar como un bien público. Nos sumamos a la petición que ha hecho no solamente el secretario general de Naciones Unidas, sino su santidad el Papa, de que se liberen las temporalmente, así sean las licencias para poder producir vacunas y garantizar la vacunación a toda la población, porque si no está protegida toda la población, sabemos que corremos el riesgo nuevamente de que se presente una segunda y tercera ola, como estamos viéndolo en muchos países de la región. De manera que hasta que no estemos protegidos todos, no estará protegido ninguno. Y este es un tema que hay que abordar con plena sinceridad, liberar esas patentes, así sea temporalmente, para poder acceder a la vacunación por toda la población. También pedimos, porque muchos de los países más ricos son los que tienen mayor acceso a la vacunación, mientras que los países en proceso de desarrollo tienen menos acceso. Yo creo que esto la humanidad tendrá que valorarlo, y en todo caso todos
en el mundo tendríamos derecho y garantizarle la vacunación y la inmunización a estas personas. Los retos y desafíos, retomando la pregunta, son enormes. Tenemos que superar toda esta crisis sanitaria, primero que todo, disminuir la incidencia, disminuir la mortalidad de las personas por el contagio, y es lo primero, la salud siempre es lo primero. Y segundo, tenemos que afrontar una reactivación económica muy potente, muchas medidas muy informadas y mucha coordinación. También requerimos mucha coordinación entre las instituciones responsables de esa reactivación, integración entre las políticas públicas económicas y las políticas públicas sociales. Invertir lo que más se pueda en esa política social. Tenemos que cumplir el reto de la Agenda 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interconectados entre todos. Nosotros tenemos que trabajar por la disminución de la pobreza, por eliminar el hambre, por garantizar la universalización de la salud a todas las personas y el bienestar de todos en todas las edades. Por la igualdad de género, es un tema prioritario. Hay que trabajar muchísimo en superar las brechas salariales de las mujeres, en superar la desigualdad, que las mujeres tengan el tiempo suficiente y disponible para poderse preparar, para poder trabajar. Según el estudio, uno de los estudios de ONU Mujeres, las mujeres dedican muchísimas más horas al trabajo de los cuidados y del trabajo no remunerado que los hombres, y esto está impidiendo su pleno desarrollo. Entonces, lograr esa igualdad de género y lograr la igualdad entre las mujeres, los hombres y las niñas, la protección de las niñas es también una prioridad. El trabajo decente, que es el ODS número 8, el trabajo decente es un trabajo con protección social. No podemos hablar de un trabajo decente si no tiene cobertura de los riesgos laborales, si no tienen la posibilidad de tener una prestación al final de su vida como sustitución de renta. Y las pensiones, habrá que universalizar las pensiones, porque cada vez tendremos más personas mayores, y para que las personas mayores tengan una vejez digna, tienen que tener acceso a la salud, a una salud de calidad, pero también el acceso a una seguridad económica que les permita una autonomía y un envejecimiento digno y saludable. Estamos en la década que ha llamado Naciones Unidas la década del envejecimiento saludable, que es de entre el 20 y el 30, y ese envejecimiento saludable implica también que las personas lleguen con mejor salud a esta etapa de la vida, pero que tengan acceso a una seguridad económica y que tengan un envejecimiento activo y participativo. Y cómo no, los otros objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad. El ODS número 10, la igualdad dentro de los países y entre los países, y la cooperación. Los 17 objetivos están interconectados. Y estos, como decimos siempre, estos 17 objetivos trabajan por las 5 P's, para la prosperidad, por las personas, por la paz, por el planeta y por el partenariado. Porque debemos mejorar la colaboración, la cooperación, el multilateralismo para poder superar esta situación tan difícil que nos ha tocado enfrentar. Y lo mejor es hacerlo entre todos y con la cooperación de los que, y la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Es muy importante reivindicar el principio de solidaridad que inspira los sistemas de seguridad social. Si no hay solidaridad en un sistema de seguridad social, es un seguro privado o es un sistema de ahorro, pero no es un sistema de seguridad social. La seguridad social está inspirada por muchos principios, pero los más importantes tienen que ver con la universalidad, la solidaridad, la equidad, la eficiencia, en fin. De manera que yo creo que es una oportunidad difícil, que se nos plantea retos muy enormes, pero también es una oportunidad para que los sistemas de seguridad social y de protección social salgan fortalecidos y reforzados de esta situación que nos ha puesto la pandemia. Gracias, licenciada Riaño, por habernos acompañado e ilustrarnos sobre los efectos que ha tenido la pandemia en la seguridad social en los estados iberoamericanos.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad también que nos dan de compartir estas reflexiones y un saludo enorme a los magistrados del Tribunal Constitucional de República Dominicana con la que tenemos una relación, hemos suscrito un convenio, estamos intentando promover también la mejora del conocimiento de la seguridad social, de los derechos de las personas, también de los deberes y en eso podemos de alguna manera contribuir. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimos éxitos. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides Constitucionales, es preciso señalar que el 22 de mayo de 1810 nace en la ciudad de Santo Domingo Manuel María Valencia, quien fuera el presidente del Congreso que proclamara la Constitución del 6 de noviembre de 1844. En el siguiente trabajo audiovisual conoceremos más detalles de este importante efeméride. Veamos. Efemérides constitucionales. El 22 de mayo del año 1810 nace en la ciudad de Santo Domingo Manuel María Valencia, hijo de Esteban Valencia Bruno y María de Belén López. Manuel María Valencia López fue político, poeta y sacerdote. Agotó una dilatada vida pública. El mismo día que cumplió 24 años de edad, el 22 de mayo de 1834, fue nombrado por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, promotor de la férrea invasión haitiana contra nuestro país, juez del Tribunal Civil de Santo Domingo. Valencia fue escogido como diputado por Santo Domingo en 1837 y el año siguiente, 1838, lo designaron secretario de la Cámara de Diputados. En el año 1840 fue nombrado por el gobierno haitiano como director del Liceo Nacional de Santo Domingo y, el año siguiente, 1841, volvió a ocupar la posición judicial de juez del Tribunal Civil de Santo Domingo. En 1843, el licenciado Valencia fue de los diputados en la Asamblea Constitucional de Puerto Príncipe, Haití. Luego, proclamada la Independencia Nacional Dominicana el 27 de febrero de 1844, Manuel María Valencia fue nombrado por la Junta Central Gubernativa miembro de la Comisión para la Firma de Papel Moneda o Billetes de Caja. Dejó estas funciones tras designarlo constituyente, ocupando la posición de presidente del Congreso que proclamó la Constitución del 6 de noviembre de 1844, primera Constitución o Constitución de San Cristóbal. El licenciado Manuel María Valencia también tuvo el honor de ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque renunció pocos días después. Luego fue ministro de Instrucción Pública. A Valencia también se le atribuye haber traducido al español en 1848 los códigos franceses civil, penal, de procedimiento civil, así como el código de instrucción criminal. Manuel María Valencia fue un brillante hombre de letras y se recuerda que formó parte del grupo de redactores fundadores del primer periódico de la vida republicana denominado El Dominicano. El licenciado Valencia fallece en 1870 a los 60 años de edad. La entrevista. Amigos, continuamos con el desarrollo de este espacio con el tema El derecho a la seguridad social. En esta oportunidad conversaremos con la licenciada María Emilia Vargas Luzón, quien es miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social en representación de los trabajadores de la microempresa. Con ella conversaremos sobre el tema del seguro familiar de salud. Bienvenida, licenciada, a nuestro espacio. Gracias. Gracias por la invitación. Licenciada, pongamos un poco en contexto a nuestros televidentes y radioyentes. ¿Cómo pudiéramos definir lo que es el seguro familiar de salud?
El Seguro Familiar de Salud es aquel que le garantiza a la población asalariada y a los afiliados del régimen subsidiado la protección a la salud y las prestaciones de maternidad, enfermedad común, riesgos laborales y maternidad. La ley 8701, en su pleno desarrollo, ha instaurado el Seguro Familiar de Salud para garantizar la prestación de la salud de todo el pueblo dominicano a través del Seguro Familiar, que tiene la ley 8701. Licenciada, ¿cuáles personas se benefician del Seguro de Salud? Además del trabajador, ¿qué otras personas más se benefician de este seguro? El Seguro Familiar de Salud protege al trabajador, a la familia, al núcleo familiar completo. Fíjate que el Seguro Familiar de Salud de la Ley 8701 viene a ser una reorganización de lo que es la atención en salud. Tanto el trabajador como su familia tienen la protección, pero todos los ciudadanos tienen el derecho a la protección que da el Seguro Familiar de Salud. Más sin embargo, el trabajador tiene algunos beneficios distintos que tiene la población afiliada al Seguro Familiar de Salud, propiamente dicho. Licenciada, ¿qué pasaría si un empleador que debe cotizar mensualmente para que el trabajador pueda acceder a su Seguro Familiar de Salud, si un empleador se retrasa en el pago de las cotizaciones, esta circunstancia afectaría los beneficios del seguro para un trabajador? Sí, en una manera afecta porque vulnera un derecho a la protección de la seguridad social, pero el sistema ha sido sabio en ese aspecto y ha diseñado una protección que le garantiza al trabajador que si su empleador falla o no paga a tiempo, el sistema le garantiza 60 días de cobertura hasta un plazo y hasta 90 en algunos casos. Tiene 60 días en lo que cotiza y 90 días de plazo para recibir la atención a la salud. La población trabajadora desconoce que tiene ese derecho que el sistema le garantiza, aunque el empleador no cotice o no pague por él. Tiene esa ventaja que le da la ley 8701 disponible para su garantía. Licenciada, cuando la gente escucha hablar sobre el Seguro Familiar de Salud, escucha dos instituciones con mucha frecuencia, las ARS y SENASA. ¿Qué son estas instituciones? Las ARS, sean públicas o privadas, son las que administran el riesgo de salud. Cuando nos referimos a SENASA, nos estamos refiriendo a una administradora de riesgo de salud, pero del sector público. Del sector público, la que aglutina todos los trabajadores del sector público, pero además de eso, no solo del sector público, porque la ley, en sus principios de libre elección, le permite a cualquier trabajador, sin importar dónde trabaje, en qué empresa trabaje, poder estar afiliado a una ARS pública o una ARS privada. Ese principio de libre elección que tiene la ley, los empleados públicos no la tenemos, pero en realidad el mayor número de empleados públicos está en la administradora del Estado, que es ARS SENASA. Esa es la diferencia. Una administra riesgo propiamente desde el punto macro, desde el punto público, y otra lo gestiona el mismo riesgo de salud, pero desde el ámbito privado. En ese mismo orden de ideas, ¿puede un trabajador afiliarse libremente, o sea, afiliarse de una para afiliarse en otra, o pudiera también tener dos al mismo tiempo? No se puede tener una afiliación doble en el sistema de la seguridad social, solamente una afiliación. Ahora, ¿qué pasa? Sí existe que un afiliado pueda elegir su ARS, pero en realidad existen alguna característica de la propia, del propio reglamento
de afiliación al Seguro Familiar de Salud, que deben darse una serie de condiciones para ello. Por ejemplo, la cotización, el número de cotizaciones que tiene el sistema. Muchas veces también la afiliación a una ARS depende de algunos procesos que se gestionan desde la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, como tiene que ver el tema de que si un afiliado tiene una cirugía pendiente, un procedimiento con su ARS en la que está, que en el momento de hacer ese uso de la libre elección a elegir otra ARS, eso puede traerle cierto inconveniente y no puede hacerlo en el momento, porque imagínate, ya tú tienes una cirugía pendiente, electiva con una, y como las ARS administran tu riesgo de salud, eso podría en un momento determinado impedirlo. Pero la mayoría de las veces es libre elección y se puede hacer. Licenciada, ¿qué sucede cuando un trabajador es despedido de su empresa? ¿El seguro de salud pudiera cubrirle un tiempo después del despido o no? Sí, es igual. Es igual que cuando la pregunta que me hacía anterior, que si un empleador deja de pagar, tiene 90 días el trabajador de cobertura. La población tiene que empoderarse de ese derecho para reclamarlo, porque muchas veces creen que cuando pierden el trabajo, el seguro se pierde a los 90 días. Y eso es un derecho que la ley lo tiene y se garantiza en la actualidad. Licenciada, ¿cuál es el rol que juega el SESARRIL en el sistema de seguridad social? La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es la que se encarga de fiscalizar y monitorear toda la gestión del cumplimiento del Seguro Familiar de Salud a las ARS y la prestadora. La SESARRIL tiene que velar porque el plan básico que tiene aprobado el Consejo Nacional de la Seguridad Social para la cobertura de salud, las ARS, que son administradoras de riesgo, lo cumplan a cabalidad y cumplan todo el derecho en gestión de la cobertura para los afiliados. Así también como las prestadoras. Fiscaliza que se cumpla esa interacción entre ARS y PCS, todo lo que tiene que ver con la gestión contractual en materia de prestación de salud. Licenciada, ¿qué beneficios da el Seguro Familiar de Salud a las trabajadoras embarazadas? Fíjate, es interesante. En el país teníamos ese derecho hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, desde que estaba el IDSS, el desaparecido IDSS. ¿Qué hace la ley 8701 que viene a reorganizar todo lo que era la prestación de maternidad y lactancia? Hacerlo oportuno, hacerlo un verdadero derecho, equitativo, sin discriminación por tema de salario, sin discriminación por empresa, y lo universaliza. Pero existe la protección solamente de maternidad y lactancia, pero para el régimen contributivo. Las trabajadoras del régimen contributivo tienen la garantía de la maternidad y la lactancia para sus hijos, para una niñez integral monitoreada, sana. Ese primer beneficio es producto de la seguridad social para el cuidado de la salud integral de la madre para la maternidad y del infante en los primeros meses de nacido, que es la lactancia. Muchas gracias, licenciada María Emilia Vargas Luzón, por sus interesantes orientaciones sobre este tema del derecho familiar de salud. Gracias a ti. Amigos, no se muevan, porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche.
a través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Bienvenidos a esta nueva entrega de la sección Jurisprudencia Constitucional de este, su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy les acompaña William Vizcaíno y en esta ocasión estaremos hablando del derecho fundamental a la seguridad social y unas breves notas sobre la sentencia TC 1212. Lo primero a resaltar es que este derecho fundamental a la seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 60 de la Constitución Dominicana y es un derecho universal cuyo disfrute nos corresponde a todos los ciudadanos. Su configuración es obligación del Estado Dominicano, quien se encarga de proveerlo en los momentos que nos encontremos en situaciones de enfermedad, discapacidad, desocupación o en la vejez. La sentencia que vamos a comentar en estos momentos es una sentencia muy rica y nutritiva, no solo porque es una de las primeras sentencias que dictó el Tribunal Constitucional Dominicano, sino por su alto contenido en nivel de teoría de derechos fundamentales y de derecho procesal constitucional. El TC, en su afán de proteger el derecho fundamental a la seguridad social, en este caso reflexionó la situación con los derechos fundamentales a la familia, a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por cuestiones de género. Esa reflexión llevó al tribunal a estimar que la norma regulatoria de tal pensión, es decir, el artículo 252 de la ley 873, no era compatible con la estructura de la Constitución Dominicana de estos tiempos. Y por tanto, el tribunal decidió declarar su incompatibilidad en dos sentidos. El primero, en el sentido de que la exigencia de que para la obtención de la pensión era necesario que existiera un vínculo matrimonial y no una relación de hecho, era incompatible con el artículo 55.5 de la Constitución, y por otro lado, en el sentido de que la ley exigía que la pensión solamente se le otorgaba a las viudas, no así a los viudos o a los hombres que se encontraba en una relación de hecho con una persona que sea beneficiaria por sus derechos obtenidos a nivel de del trabajo desarrollado. Esto por ser incompatible con el artículo 39.4 de la Constitución, que establece la no discriminación de género. Luego del tribunal conferir la interpretación de este texto que fuera conforme a la Constitución, procedió a resolver el caso concreto en el sentido de verificar si la ciudadana que incoó la acción de amparo era acreedora de ese derecho a la seguridad social que reclamaba a través de la pensión por supervivencia, y tras comprobar que esto fue así, el tribunal decidió que la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas le confiriera a esta persona su pensión por sobrevivencia y así tuteló el derecho fundamental a la seguridad social. Gracias por acompañarnos. Esto es Jurisprudencia Constitucional. Hasta una próxima entrega. Amigos, gracias por acompañarnos en este programa dedicado al derecho a la seguridad social. Esperamos que el contenido del mismo haya sido de todo su agrado. Ariel, invitamos a nuestros televidentes y quienes nos escuchan a través de radio en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional a reencontrarnos la próxima semana. Les invitamos también a seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Será hasta una próxima entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.